Bueno, ba, lehenengo galdera errektore ordearentzat da. Ta Inigo galdetzen du ea matrikulazio epea noiz arte dagoen zabalik. Bueno, aurre izen preskripzio epea ekainak 15 arte dago zabalik, eta izen ematea edo preskripzioa derrigorrezkoa da, eta ekainak 15 baino lehen egin behar da. Matrikula epea uztaileko lehenengo astean izango da. Uztailak bitik aurrera. Urrengoa enpresagintzarako dago zuzenduta, hiru galdera dauzka liderrek. En el grado de liderazgo emprendedor e innovación, ¿cuál es el proceso de selección? Si existe nota de corte y a ver si existe algún tipo de casting de selección. Kaixo lider, Arratsaldeon, como diría algún famoso, me encanta que me haga esta pregunta. El proceso de casting en el caso de Lane es un poco particular. Bueno, en primer lugar, no es un proceso de selección al uso, en el sentido de que no se utiliza como referencia principal la nota, sino lo que se hace es un proceso de casting, entendido como que, es una prueba que se realiza en equipo. No existe nota de corte como tal, no se tiene en cuenta la valoración o la nota académica, sino lo que se tiene en cuenta es el cumplimiento de una serie de perfiles. Por tanto, se evalúa la actitud, que junto con la nota más el nivel de idiomas, pues da lugar, digamos, a la selección de los candidatos para este grado. Goi Eskola Politeknikora pasatzen gara. Zein da industria diseinuko eta produktu garrapenerako ingenieritzan sartzeko behar den nota, zenbat plaza dauden eta eskerrak ematen dizugu Josuk. D'acordon. Arratsaldeon bai, akzesua printzipioz, baldintza, selektibitatea aprobatzea da, eta printzipioz, igaz, bi talde egon ziren martxan, eta printzipioz egon zan lekua talde bietan sartzeko. Osa, ez genuen aplikau azkenean nota de korte edo sistema hori. Osa, printzipioz, aurte bai prebizio bat egin da, jente gehiago da deskribituta, baina ez du ikusten barrik nota de korte hori aplikatze behar. Enpresa gintzara gueltatzen gara, Maialenek dio ea Irunen ere bazaudeten. Bai. Lehen komentatu dudan bezala, bi graduak eskintzen ditugu bai Oñatin eta bai Irunen. Beraz, eskintza berdina da, desberdintasun bakarra izango litzateke hizkuntzaldetik, Irunen, bueno, Oñatin ia lehenengo kurtsuak ia denak euskeraz dira, eta Bidasoan edo Irunen gazteleraren presentzia pixka eta handiagoa dela, baina eskaintza berdina da. Uezin, ikusentzunetze komunikazioan, ea zein eskaintza dagoen ingelesezko ikasgaietan, dio Jonek. Bueno, Arratsaldeon, Jone. Leno Arantzak komentatu duen bezala, euskera da hizkuntza behikularra baita ere ikusentzunezko komunikazioan, eta materia gehienak euskera ematen dira lata guztiz ere, kurtso bakoitzean, behintzat materia bat ematen da ingelesez. Azten gara hizkuntzai dagozkien materietan ingelesa ematen, baina gero beste materia batzuten ere, ingelesa emango dugu, eta datoren urtean adibidez, design thinking izeneko materia berri bat sortuko dugu, sormenaren inguruko eta hori ingelesez eskainiko dugu, eta baita laugarren mailan adibidez, kultura arteko komunikazioa ingelesez eskainiko dugu ere bai. Errektore ordeari, Xabierre galdetzen dio, tenei relación con empresas, yo quiero encontrar trabajo. Zorte hon, Xabi. Tenemos mucha relación con las empresas y como antes ha comentado Mikel, el hecho de que nuestros alumnos pues primero puedan compaginar trabajo y estudio a partir normalmente del segundo curso, o que todos los alumnos pues hagan un proyecto final de carrera en la empresa, proyectos reales, pues yo creo que lo que ha hecho ha sido que en los últimos años pues las tasas de empleo de nuestra universidad sean muy altas. Eskerrik asko. Goi Eskola Politeknikora. Garazik dio, urrengo urtean industria diseinuko eta produktu garapenerako ingenieritza kurtsatuko duela, eta zer gomendatzen diozue, lehenengo urtea Goierrin edo Arrasaten egitea? Ez Arratsaldeon, Garazi, bueno, printzipioz lehenengoko kursoa amankomuna da, bai Goierrin eta bai Arrasaten. Orduan, ez dakit bera nun bizidan, baina printzipioz berdina ematen da bai Arrasaten eta bai Goierrin. Gero ja Goierrin, ja bigarren, hirugarren eta laugarren kursoan bakarrik mekanikako gradua eskaintzen da, orduan ja Arrasatera pasabiko zen. Baina printzipioz Goierriko eskaintza lehenengo kursokoa eta Arrasatekoa berdina da. Ba, uestera gueltatuko gara ikusentzunezkoetara, Enekok dio mintegiak barne zein den ikusentzunezko ikasketen ordutegia. Berak ze seiretan Bilbon egon behar duela eta astiririk emango liokeen.
Bueno, datoren urtetik aurrera ikusentzunezko komunikazioen ordutegia aldatuko dugu eta lehen maila goizez izango da, goizeko 8:00 eguardiko ordu batak arte, bigarren maila arratsaldez, arratsaldeko ordu bitatik 7:00 arte eta gero hirugarren eta laugarren mailak ere goizez izango dira 8:00 ordu batera. Hau egitearen arrazoia da, ba ikasleren batek gainditu gabe uzten baldin badu materia bat, aurreko urteetan zintzilik utzi dituen materiak materietara joan eta haiek aprobatzeko aukera izan dezan. Errektore ordeari bitxorre galdetzen dio baina masterriei buruz hitz egingo dezuen. Bueno, printzipioz ateirikin jardunaldi hau graduko eskaintzari dago zuzenduta eta gaurko eguna ez dugu hartuko ba masterrari esplikatzeko, baino bai izan ditugu ba zenbait ateirikin jardunaldi ba masterren eskaintza eri buruz. Hori esan da, baita ere, gure webgunean informazio gehigarria topatuko ez dute, ba bai, gradu bakoitzetik ze master egiteko aukerak dauden. Enpresa gintzara, Andonik dio gustatu gintzaioa ez zaiola Eladiren aurkezpena, eta enpresarekin ze motatako gauzak egiten dituzuen. Ea horrek lagunduko dion gero lan aurkitzen. Bueno, lehen da bizia txaldion Andoni. Gure erlazio enpresarekin modu ezberdinetara bagaratzen da. Komentatu duan bezala, ba, proiektu bat ikasle guztiok beharrezkoa dute proiektu bat itxia enpresa batean, azkenengo 4 hilabetetan, hortaz hori izango litzateke elementu bat. Beste alde batetik aukera ematen dugu praktikak itxeko bigarren urtetik aurrera. Beste alde batetik, profesionalen parte hartzea klasetan, ba, importantia izaten da, ba, nolait ere beraien esperientzia klasetara eramateko, eta bestetik gure ikasketa plana definituta dago enpresaren ikuspuntutik. Oda, bere garaian, ba, ikasketa plana definitu genuenean, ba, enpresekin egon ginen, eta nolabait ere ba, bilatu genuen ba, zeintzu ziren beraien beharrak. Hori ze puntutaraino bermatu dezakeen zure etorkizuna, ba, hori noski guk ezin dezakeu 100%-ean bermatu, baina bai dauzkeu datu batzuk, Eusko Jaularitzak urtero egiten du ba, ikerketa bat edo estudio bat, non galdetzen du ikasleak zer egiten ari diran ba, karrera bukatu eta 3 urtetara. Azkenengo datuetan, gure fakultatean, presagintzan, 98%-ek lanian ari ziran. Hortaz, ba, guk uste dugu oso datu interesgarria dela. Eskerrik asko denoi. UESI, magisteritzara. Álvaro galdetzen du, quisiera saber si tenéis pensado realizar curso de adaptación de diplomado en magisterio a grado. Buenas tardes, Álvaro. Sí, el curso que viene pondremos en marcha ya los cursos de adaptación de diplomados a grado. Hay varias posibilidades, hay distintas posibilidades. Toda la información está en la página web de UESI. Y bueno, creo que es una oferta importante, interesante. Goi Eskola Politeknikora, Juanek galdetzen du, ¿es difícil aprobar las ingenierías? Bueno, al final, como estábamos comentando, es una metodología activa. En esa metodología es importante la motivación del alumno y la participación en las actividades, ¿no? Pero no es ese de alguna forma ese parecer, ¿no?, de que las ingenierías son imposibles, de que hace falta... Yo creo que con el compromiso del alumno y con el equipo de profesores y tal como está planteada la metodología, es perfectamente factible y es posible. Uestira Berriz. Xavier galdetzen du, ¿cuándo empieza el curso de comunicación audiovisual? ¿La facultad está en Escoriaza o Arechavaleta? Hola, buenas tardes, Xavier. Bueno, el curso comenzará a mediados de septiembre, en el curso 2012-2013, y tal y como ha recordado antes Arantza, pues la facultad estará en Arechavaleta. En septiembre inauguraremos un nuevo campus en Arechavaleta y los cursos de comunicación audiovisual los impartiremos allí. Para nosotros la verdad es que es un desafío muy interesante, estamos muy ilusionados con ello porque en primer lugar es un campus nuevo con todas las nuevas infraestructuras, lo que nos posibilitará por lo menos adaptarnos a las nuevas exigencias, y en segundo lugar no solo vamos a tener un edificio nuevo, sino que creamos una nueva experiencia, un nuevo proyecto, porque no solo iremos nosotros como carrera, también con nosotros vendrá el grupo comunicativo Goyena, que es un grupo muy importante dentro de la comarca. Y el ir con ellos, pues lo que nos asegura es una relación muy fluida entre el mundo académico y la empresa. La verdad es que no conocemos una experiencia igual donde el mundo empresarial y la universidad están
tan unidas dentro del mundo de la comunicación y estamos verdaderamente ilusionados. Y tal y como te decía, pues en septiembre, la verdad, empezaremos los cursos allí en la nueva facultad de, en el nuevo campus de Aretxabaleta. Gracias. Eskolara, Ibaiek dio, zelan egin alko lukeen goi mailako ziklo batekin elektronika gradua? Bueno, printzipioz hor dau prozeso bat oninon Eusko Jaurlaritza eta Eusko Jaurlaritza aztertzen ari dana, pizka bat goi mailako ziklo bat eginda, gero ingenieritza bat egiteko, prozeso hori oninon martxan dago, osak ez dago oninon formalizauta. Orduan kasu honetan, ba, akzesua zuzena da, osak ez dago problemaik, akzesu aldetik ez dago problema, eta gero ia errekonozimiento parte hori bai izen biko zan pizkat personala. Osea, prinsipioz prozesu hori honion ez da bukatuta, ez da formalizauta, baina biko zan ba, tratamento personal bat eta ikusi zelan egokitu lengo formazio hori ingenieritzako partea. Baina importanteena akzesua zuzena da. Errektore ordeari, finantzazioa galdetzen digute. Finantzazioa zer, ez altzarete garestiak. Bueno, esan bezala, eta bueno, dakizun bezala, ez gara unibertsitate publiko bat, unibertsitate kooperatiboa gara, eta ba, noski ba, gure kasuan, ba, gure tasak ez daude unibertsitate publikoen tasanpean. Hori esan da, ba, gainontzeko unibertsitate pribatu erekiko ba, gure tasak oso urrun daude. Esan dezagun, ba, gure matrikula, batazbesteko matrikula 5.000 euro ingurukoa dela, salbuespen batzuk kenduta, eta gainerako pribatuena ba, 9.000, 10.000 eurotik gorakoa dela. Orduan gure erantzunkizun sozialari erantzunez, berriro esan da, ba, gure tasak ahalik eta bajuen mantentzen saiatzen gara. Bueno, honekin batera, ez dakit, agian komentatu dezakegu finantziazioa arloari dagokionez baita ulertzen dugula, ba, familia batzuk eta orain ari eta gehiago egoera ekonomiko honetan zailtasunak izan ditzazketela hauei, ordainketa hauei aurre egiteko, eta hori dela eta daukagu martxan Bekabide finantziazio programa, non unibertsitateak familiekin alako finantziazio plan bat egiten duen, beken bitartez edo ordainketak atzeratuz. Baskurinar Gizente, Arrelanderri dio, en Baskurinar Gizan klase los cocineros famosos. Hombre, bueno, buenas tardes, Lander. El que los cocineros famosos, todos estos que salen un poco respaldando el proyecto y tal, dan clases, pues en principio te puedo decir que ahora en esta primera promoción, que todavía están en primero y tal, pues todos ellos han pasado por las aulas. No tienen a su cargo una asignatura completa, pero sí es cierto que cada cierto tiempo vienen y les imparten, bueno, pues show cookings o algunas clases teórico-prácticas para darles refuerzo. Eta Landerrek bera galdetzen du, ¿qué diferencia hay entre un módulo de cocina y el grado de Baskurinar Center? Bueno, pues yo creo que la diferencia es clara, lo que pasa es que hasta ahora no estábamos acostumbrados a diferenciarlos, ¿no? El módulo de cocina, bueno, pues igual que cualquier otro módulo de ciclo superior o medio, son estudios profesionales que lo que hacen es posibilitar al profesional para trabajar de una forma activa a las órdenes en cualquier sector. Pero ya los estudios universitarios lo que van a posibilitar es darle unas armas y unas posibilidades al profesional que superan las capacidades técnicas que un grado medio o superior les puede dar, con otras cualidades profesionales mucho más amplias. Empresara, Martak dio, ¿puedo estudiar el grado de liderazgo si no sé euskera? ¿Qué nivel de inglés necesito? Hola Marta, arratsaldeon. Vamos a ver, tal como te he comentado antes, dentro de, de nuestros dos campuses, el perfil de euskera es muy importante en Oñati, en Bidasoa no lo es tanto. Por tanto, en principio, yo lo que te animaría es a que asistieses, ya no a las jornadas de puertas abiertas, pero sí a la Facultad de Bidasoa para pues concertar una entrevista y trasladar esa duda al propio equipo de docentes y de coaches. En principio no deberías de tener ni un problema, pero yo creo que sería bueno pues, que de primera mano te pudiesen contestar. Y respecto al nivel de inglés, tal y como he comentado, dentro del proceso de casting, el nivel de inglés es uno de los elementos que se tienen en cuenta. No pedimos un nivel concreto, es decir, first o el que fuera, pero sí que entendemos que es importante pues, que tengas un nivel de inglés lo suficientemente bueno como para, por ejemplo, en septiembre te vayas a Finlandia, porque los alumnos nada más entrar en primero se van a Finlandia. Evidentemente, en Finlandia no vas a hablar ni en castellano ni en euskera, sino en inglés.
Por lo tanto, pues lo que medimos es un poco ese nivel. Lo que sí es cierto que a medida que avanza el grado, lo que sí se va a exigir es un determinado nivel, pero que se va adquiriendo a lo largo del grado. No existe tanto como barrera o como criterio de entrada. Uez dira, de izkiarekin ikusentzunezkoari dagokionez, galdetzen digute, egia da ikusentzunezko graduak harremanak dituela Bollywoodekin? Bueno, Bollywoodekin ez ditugu harremanak, eta nahiko genituzke, baina ez ditugu ez, baina bai dala egia inguruko enpresekin harremana ditugula, eta are gehiago, leno arantzak esan du, zehaztu duzu ondo, guri ikasle guztie praktikak egin behar dituztela nahi du ez nahi, praktikak egitea derrigorrezkoa da, eta praktika horien barruan, hemen inguruko enpresetan egiten dituzte praktikak, eta praktika horiek gaina albidetzen dituzte ikasle horiek, guk bilatzen dugun komunikatzaile multimedia profil hori nolabait ere osatzen, ez? Hau da, ez da bakarriken unibertsitatean bertan nolabait ere ezagutza teoriko praktiko bat ematik ikasle, baizik eta gero, unibertsitatean jaso duten ezagutza hori guztien nolabait praktikan jarri, eta horretarako, ditugu hainbat hitzarmen sinatuta, Euskal Herriko enpresa, hainbat enpresekin, egunkariak, irratiak, telebistak, ekoiztetxeak, internet munduko hainbat enpresekin, eta alde horretatik ema, nola segon da, Bollywoodera joateko aukera nahi baldin badu, hori ere aztertu dezakegu, eta agian laugarren mailan ere, karrera mailerako proiektua ere Bollywooden egiteko aukera igual izan dezake, eta ez da lehenbiziko izango, lehendiken ere gure ikasle batzuk izan dielako Bollywooden eta Bollywoodi buruzko dokumental bat egin zutelako beren karrera amaierako proiektuan, beraz hori nahiko balu, lagunduko genioke, nola ez. Deizkiak UEZ-erekin jarraitzen du orain kontan magisteritzara. Ea aurrezkuntzan eta lehen hezkuntzako graduetan praktika kanpoan egiteko aukera dagoen, non zehazki eta zer eskatzen den? Gradu bietan, lehen esan dudan bezala, praktikak oso garrantzitsua dira. Praktikak bigarren, hirugarren eta laugarren mailan egingo dira, eta kanpora urtetzeko aukera bai egongo da. Nola egongo da banatuta? Bigarren mailako praktikak zehazki gure hezkuntza sisteman zentratzen dira. Gero ja, hirugarren mailako praktikak aukera dago estatuko beste eskola batzuetara joteko, harremanetan gaude hainbat eskolekin, hainbat erakundeekin, orduan hori hirugarren mailarako, eta ja, laugarren mailako praktikak oso kreditu kooperaletik oso pisu haundixa okie. Orduan hori banatuta egongo da bi egonaldietan, eta lehenengo egonaldia 8 asteko izango dana, aukera ezberdinak egongo dira. Bata izango da berriz ere estatu mailan urtetzia, beste aukera bat izango da Europan, batez ere Bretaña hondian, Irlandan, Galesen, eta aukerak egon daitezke praktikak itzeko, eta hirugarrena, eta hau askotan interesgarria sortatzen da, Latinoamerikara joatiarena izango da. Beraz, aukera anitzak daude, kanpora urtetzeko, ez gelditzeko bakarrik gure hezkuntza sisteman. Laugarren mailako azkenengo egonaldia, bai gure hezkuntza sisteman berriro be bukatzen dira. Eskolara, Jose galdetzen du, hoy en día merece la pena estudiar ingeniería? Pues la verdad, y además en uno de los momentos, un momento de crisis como el de ahora, ¿no? Pues las ingenierías y eso un poco todos los informes oficiales y las informaciones que estamos contrastando, decimos la relación que tenemos con las empresas, lo que estamos visualizando es que hay un montón también de campos emergentes, hay una necesidad tremenda además en las industrias de incorporar innovación, estamos viviendo una crisis además que es una crisis bastante local porque el mundo no está en crisis y las empresas están en un plano internacional. Y las empresas están tirando y están traccionando y necesitan de personas y en ese sentido nos demandan ingenieros que se incorporen en sus plantas con esa experiencia experiencia internacional. Entonces, pues un poco el resumen es, la industria sigue demandando un perfil de persona que sea capaz de innovar, un perfil como el ingeniero, que tiene al final unas capacidades de adaptarse a diferentes profesiones, a diferentes necesidades, a diferentes perfiles profesionales. Y la verdad es que la demanda de ingenieros actual sigue siendo grande y en ciertos nichos incluso de mercado no llegamos a atender a las necesidades que tenemos de ingenieros. Entonces, pues la verdad es que sí, merece la pena. Es una carrera con gran proyección
Es una carrera que además, pues que incluso en los momentos de crisis que hemos podido vivir anteriormente, por ejemplo la crisis de 93, ¿no? Pues en todas las profesiones pues se sentía esa crisis, ¿no? Pero la verdad es que la carrera de ingeniero pues tiene esa proyección, y cuando vemos a lo largo del tiempo cómo evoluciona, pues se demuestra que es una carrera que tiene gran proyección y merece la pena. Zurekin jarraituz, Martinek galdetzen du, para el grado de informática, ¿en qué direcciones puedes orientarte? Eskerrik asko. ¿En qué direcciones puedes orientarte? Bueno, ponía un poquito el ejemplo, ¿no?, del perfil profesional de la informática, ¿no? Es un perfil en el nuestro, en el caso nuestro además, que está orientado pues un poco a todo lo que sería la parte de los sistemas de información que necesitan las empresas, pero que también está orientado a la parte más de inserción de elementos tecnológicos también, y parte de software y elementos tecnológicos en otras industrias, como puede ser las industrias de lo que sería la parte de la electrónica, ¿no? Entonces, es un perfil informático hacia los sistemas de información, también es un perfil informático que se requiere para todo lo que sería la industria un poquito electrónica, que incorpora también una parte de software. Entonces, la industria que nos rodea necesita de estos dos perfiles, y con estos dos perfiles, pues de alguna forma estamos dando respuesta a unas necesidades de empresa y a unas necesidades de laborales que nos están demandando las empresas, ¿no? Errektore ordeari, Maiek dio, zuen ikasleek korporatibetan bakarrik egiten dute lan? Kaixo, Mai. Bueno, ba, ez, erantzuna da, ez. Naiz eta korporazioaren partaide izan gure unibertsitateak, ba, gaur egun, ba, esango nuke, ba, gure ikasleak praktikak eta proiektuak egiten dituztenean, ba, 145ak edorla egiten ditu, ba, kooperatibetan, eta gainontzekoak beste edozein enpresetan egiten ditu. Gure ikertaldeak eta mota guztietako enpresekin lan egiten dute, eta datu bat ematearen, azkeneko enplegu datuak eman dizkigutenean, gure ikasleen 125 da gaur egun kooperatibetan lanean dabilena. Beste guztiak, ba, beste motako enpresa eta erakundetan dabiltz lanean. Eskerrik asko, bai. Basculinarirentzat bi galdera. Alde batetikan, ke kosto tiene el grado de basculinari, eta bestetikan, donde se hacen las prácticas en el grado de basculinari center? Muy bien, bueno, pues son dos preguntas bien diferentes. El costo que tiene la titulación para el curso que viene está previsto que sean de 8.240 €. Siendo conscientes, como ha dicho antes John, que Mondragón Universitatea es una universidad cooperativa con vocación social y todo esto, lo que sí que tenemos puesto en el Basque Culinary Center es un programa de becas especial y propio, aparte de las de la propia universidad, para poder ayudar a aquellas familias que les suponga una dificultad el asumir este costo, ¿eh? Y luego, por otro lado, también lo que ayudamos a los alumnos es a que puedan compaginar los estudios en la facultad con un trabajo fuera de ella para también ayudarse a pagar la misma, ¿eh? Y respondiendo a la segunda pregunta que me hacías de dónde son las prácticas, bueno, pues tal y como hemos dicho en la presentación, los 4 años de la titulación van a tener prácticas y están, cada una de ellas, por supuesto, tiene objetivos diferentes. En el primer año suelen ser unas prácticas más o menos de un mes con un ámbito local, entendido por local, pues allá donde el alumno quiera, si quiere cerca de su casa o cerca de la facultad, y buscando una serie de establecimientos bastante, bueno, pues de nivel bajo, en el que trabajen con producto y técnicas culinarias tradicionales, ¿no? En segundo curso ya estaríamos hablando ya de unas prácticas de 2 meses, por lo menos, con un ámbito geográfico estatal, de tal forma que nos gustaría, bueno, pues mandar fuera de casa a todos los alumnos para hacer estas prácticas, y buscando una serie de establecimientos ya de un nivel y de un rango más alto, que puedan tener ya 1 o 2 estrellas Michelin, por ejemplo, si estuviéramos contando con establecimientos gastronómicos. En tercero, por ejemplo, las prácticas ya suben en tiempo también, mínimamente serían de tres meses, y la idea es que sean todas ellas en el ámbito internacional, buscando ya así establecimientos de alto nivel, tanto en gastronomía como en hostelería. Y el del cuarto curso serían 6 meses como mínimo, y estaría más ligado a las especialidades que el alumno haya elegido en tercero para terminar su carrera. Eskolara, Markelek dio, zer moduz dago diseinuko ingenieritza, nola salduko zenidake, eta ondoren lan aurkitzeko? Osondo. Bueno, arratsaldeon, Markel, egia da diseinu industriako ingenieritza da titulo bat arrakasta handia dakona, da titulo bat nahiko perfil pluridisciplinar
pluridisciplinaritate handiakin, eta azkenien azketa bat titulu artean, oza, daka komponente batzuk, ez, oso orientauta ingenieritza arloakin, baina baita beste komponente batzuk diseinuakin, eta adibidez ba, pertsonen interakzio hori aztertzeko, inkluso estudio prospektiboak egiteko. Orduan da, titulu bat oso zabala, beharrezkoa eta nahiko berria, ez? Eta zentzu horretan, ba, inkluso gure industrian ikusten da behar bat, ez? Gare oso onak orokorrian industrian produktuak garatzen, baina askotan ez gare hain onak produktuak diseinatzen edo inkluso prospekzio horiek aztertzen eta produktuak eta planteatzen. Orduan, zentzu horretan egia da, merkatu aldetik, merkatu berri bat dala, industria berri bat dala, baina zentzu horretan bebai, ba, merkatu oso emergente bat, ez? Eta zentzu horretan ba, interesantea. UEZ-ira pasatzen gara magisteritzara, Koldo galdetzen du zergatik hautatu beharko nuke magisteritza ikastea UEZ-in, eta ez unibertsitate publikoan, zer eskaintzen duzuen bereizgarria dena, eta entzun duela metodologia berezi erabiltzen duzuela, zein da? Bueno, Koldo, galdera asko dituzu, saiatuko naiz danak edo azaltzen. Bueno, lehenik eta behin galdetzen duzu zergatik aukeratu UEZ-i eta ez beste unibertsitate publiko bat. Ze bereizten gaitun, bueno, lehenik eta behin bereizten gaituena da metodologia, erabiltzen dugun metodologia, lehen Jonek aipatu da moduen, eta mailan behin baino gehiagotan esan duguna da, gure metodologia propio erabiltzen dugula, oinarritzen garela kompetentzietan, zeharkako kompetentziei bueno, asko ematen diogu, erreparatzen diegu asko, talde lanien aritzen gare asko, eta honek bai ematen digu kurtzu osoan zier aukera ikaslearen jarraipen zehatza eta estua iteko. Nik uste dut, hau bai dala berezitasun bat. Bestaldetik, gure taldiak talde txikinak dira. Txikinak esaten dudanean da askoz jotago eta mabosteko ikasleko taldiak izaten dira. Gero horren bakoitzaren baitan, azpi taldeak suertat egiten ditugu bai. Hau da, talde bakoitzak 35etan eta ez gara egoten oso egoera gutxitan egon geike 100 ikasle batera ez dakit hitzaldi bat entzuten edo baina oso esporadikoa esortatzen dela. Gure ikasle irakasle harremana oso estua da eta gero baita ere karrera osoan zehar daukagu tutoretza programa berezi bat. Hori ikasleen aldetik baloratzen da asko. Astu zaizkit beste galderak, baina zergatik guk eta gure metodologia zein dan, hori, baita ere ditugun ibilbideak bai aurra hezkuntzako graduan, zein lehen hezkuntza graduan, ez dira beste fakultateetan dituzten ibilbide berdinak. Eta, bueno, pues baita ere gurekin atzerrira eta kanpora urtetzeko aukera bai dago, bai praktikak egiteko, baina baita ere ikastera, bai, bueno, Erasmus programetan eta dena delakoan. Eskolara izena batek esaten du berako 35 urte dauzkala, lanean dabilela eta datorren urtean lana uztartuz Mondragon Unibertsitateko diseinu ingenieritza bat ikasteko dan dabilela. Jakin nahiko luke ea lanean gabiltza daudenantzat ikasketa plan berezirik duzuen aurreikusita edo ez. Bueno, printzipioz ez, graduetan oninon hori ez dauku format horretan, por lo menos parte akademiko arautuan, ez? Bai dau eskaintza bat azkenian iraunkorren, baina izen biko zen ja formazio oso espezializatuak ambito batzutan, ez? Holanda guztiz kasu honetan justot oso interesanti izango zala, igual jartzia kontaktuan titulu honen koordinadoriakin, eta pizkat planteamendu bat aztertzia, ze kasu batzutan posibli izaten da, adibidez ezagutzen dugu masterrean, persona bat kafen lanian ari dana, eta pizka bat planteamentu fleksible batekin, enpresan planteamentu fleksible batekin lortu duna, azkenian master hori egitia, eta baita laneko beharrak eta pizka bat egitia. Orduan, kasu honetan, graduan, berdina izango zen, igual, planteatu, beren limitazioak eta bere pizka bat ordutegia eta izango zen ikustea posible dan. Basque Culinary Center, Maiek dio, beharrezko alda aurretik sukalde inguruan ibili izana Basque Culinary Centerren sartzeko.
Kaixo Maggi, ez ba, ba ez, esan behar dizut ez, gure esan. Azkenian beste erosein karreran bezala, edozein batxilergotik dakazu sartzia, eta honek nahi du esan, ez dakazula zertan, eos inolako esperientziek izan behar. Dana zerotik azten geha, eta ez dakazu zertan esperientziek izan behar. Errektore ordeari, Maialenek ikasketak eta lan uztartzeko aukera dago, entzun dut Boloñarekin zaila dela. Bueno, bai, aukerak bai badaude, eta bueno, esan dezakegu, ba, gure unibertsitatea jaio zenetik aukera hori beti egon izan du dela. Bai da egia, ba, Boloñako adaptazio honekin, ba, nolabait talde lanak eta ba, ugaritu egin direla, baina gaur egun ere, ba, nik usten dut gure ikasleak praktikan ba, ikasle portzentai importante batek lanak eta ikasketak uztartzen ditu, eta garrantzitsuna da lanpostuak ere ba, pixka bat malguak direla eta egokitzen direla ikasleen garai konkretu batzuetara, eta horrek egiten du posible. Horretaz gain, ba, baita ere, ba, gaude esperientzia piloto batzuk egiten, ba, nola bait, ba, ikasleak egiten duen lan hori edo lanean garatzen dituen kompetentzia horiek, ba, pixka bat ba, rekonozitu eta balio izan dezaten, ba, arlo akademikoan. Uez dira bueltan, Jenniferrek galdetzen du, zer den multimedia komunikatzailearen kontua? Kaixo, Jennifer. Bueno, multimedia komunikatzaileena da pixka bat gizarteak eskatzen duen perfil bati erantzuteko asmo bat. Hau da, guk gure ikasketak antolatu genituenean, aldez aurretik egin genuena hainbat enpresarekin hitz egin eta pixka bat jakin zertzan hain zuzen enpresa horiek eskatzen zutena. Eta batetik da bestetik iritsi zitzaiguna zen behar dina dila komunikatzailea pixka denetik dakitenak. Dakitenak idazten, dakitenak irratian bai lokutatzen eta irratiatzen egoten, telebistan beste horren beste, dakienak telebista aurkezle izaten, baina aldi berean kamara erabiltzen eta aldi berean edizioa egiten, eta beste horren beste, ba, zineman, interneten, teknologia berrietan, eta komunikazioak betetzen dituen esparro guztietan, publizitatea eta marketinga barne. Azken batean guk eskatzen duguna eta gure profilian lantzen duguna da pixka komunikatzaile bat, arlo guzti horietan nolabait eroeko gaitasun bat lantzen duena gero merkatura egokitu ahal izateko. Garrik asko zure galdera bat. Enpresa gintzara pasatzen gara, dudas ez izenarekin, como me comentes para estudiar Raden Mondragon Unibertsitatea? Bueno, pues yo sobre todo, quiero decir, argumentos al final se pueden dar muchos, lógicamente pues yo intento dar el mayor número de argumentos posibles, pero yo me centraría básicamente en dos cuestiones, dos, tres. Una, la primera, ya he comentado en la presentación inicial, yo creo que sobre todo y a diferencia de otras ofertas, nosotros lo que trabajamos mucho es la relación con la empresa, es decir, pero no una relación con la empresa desde la teoría, sino desde la práctica, que de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ya tengas incluso experiencia laboral antes de acabar el grado. Y eso se logra, pues bueno, a través de distintas formas, pero especialmente a través del proyecto. Como he dicho antes, es un proyecto real en una empresa real dando respuesta a problemas reales. Es decir, no es un laboratorio, es la realidad. Eso yo diría que es uno de los elementos centrales, o por lo menos en el que nos gusta incidir más. Otro elemento sería la cercanía. Es decir, al final la labor de nuestros docentes es un poco el ser el acompañante. Es decir, aquí no eres un número, sino que tienes a alguien que de alguna manera te está ayudando en el proceso de aprendizaje. Lo cual no quiere decir que el docente, el profesor, es el padre. Hay que distinguir muy bien. Cercanía bien entendida. Y luego, por último, un modelo educativo, que un poco, como ha dicho Arantxa, yo creo que venimos repitiendo, es un modelo educativo donde facilitamos que el alumno sea protagonista. Y en ese sentido, la participación activa del alumno yo creo que es importante. Dicho por pasiva, es decir, a aquellas personas que lo que les guste sea ir a clase, escuchar, coger apuntes y hacer el examen, desde luego el nuestro no es el modelo, es justo todo lo contrario. Basque Culinary Center, Josek dio, ¿ze irtera profesional ditu Basque Culinary Centerren ikasteak? Hombre, oso galdera ona, Jose. Gia esan da, esperientzierik ez dakau, dakizun bezala, hau da, Lenovoko esperientzia gastronomien guruan ikasketa unibertsitatea martxan jartzen dienak, eta orduan ez dakigu zeizengo dan. Baina, nizi unago, hemendik irtengo ian ikasliak, bueno, ba, bai sukaldaritzan, ostalaritzan, ero elikadura industrian, zeregin handiak izango dituztela, ikerketan ebai, eta niri gustatzen zait esatia askotan ikusiko deula, promozio batzuk alian daudenean,
ibilbide eta profesion berriak sortuko dituztela gure ikasle ikasliak. Eskolarako Martini duda galditu zaio, ingenieritza informatikoa zein parte son arrasat entonces? Sí, en principio en Goierri también se ofrece en primero, se ofrece al final lo que decíamos, hay dos familias dentro de los grados en ingeniería. Una familia sería la de ingeniería informática en telecomunicaciones, ingeniería en telecomunicaciones, la ingeniería en electrónica, y la otra familia la ingeniería en mecánica, la ingeniería en diseño industrial y la ingeniería en organización. Entonces, estas dos familias se ofrecen también en Goierri, pero en función de que sea un grupo en la familia de electrónica, informática y telecomunicaciones, pues ese grupo se activa o no, ¿eh? Entonces, eso sería únicamente para primero. Y en Arrasate, pues ofrecen los seis grados desde primero hasta cuarto curso. Eskerrik asko ba guztioi, bueno, badakigu jarraipen handia izan dugula eta galdera asko erantzun gabe gelditu direla, eta bueno, esan behar ba bueno, galderak dauzkazuen galdera guzti hauek naiz eta orain ezin ditugun erantzun, ba gure webgunean prestatalean galdera hoiek plazaratu eta erantzun hoiek ba bertan izateko aukera izango duzuela. Ba, gure aldetik eskerrak eman, ba benetan bueno, kontatzen digutenez ba asko jarraitu duzute saio hau eta bueno, ba eskerrak emateekin batera, ba bueno, espero laister izango zaituztegula gure artean. Mi esker.